Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que nos invita a abrazar la verdadera justicia que viene de lo alto, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y el que mata debe ser llevado ante un tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal, y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el tribunal, y el que lo maldice merece el infierno. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas de camino con él, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Muchas veces los cristianos nos conformamos con el cumplimiento de las normas, con el mínimo posible para no quedar en deuda. Sin embargo, hoy día Jesús nos invita a dar un paso más. Si la justicia nuestra no es superior a la que rige en este mundo, no entraremos en el reino de los cielos. Por eso pidámosle al Señor que no nos conformemos con solo cumplir y quedar en paz. Pidámosle al Señor que nos muestre cuál es la verdadera justicia. ¿Qué significa poder mirar a los otros como hermanos? ¿Qué significa aprender a no guardar rencor? ¿Qué significa buscar por todos los medios la reconciliación? Y por eso hoy nos dice: si camino del altar te das cuenta que tienes algo pendiente con alguno de tus hermanos o hermanas, anda primero a reconciliarte. Así lo que ofrezcamos a Dios será agradable al Padre. Nos dirá un día: servidor bueno, servidora justa, porque fuiste fiel en administrar la justicia que yo confía en tus manos, goza ahora del descanso eterno. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.